Este tema justo toca que... Se la vas a guardar nomás, ¿no? Este ya. Bueno, vamos a empezar con el procedimiento. Aquí, la fabricación de plafones de yeso. Aquí desde la Ciudad del Alto, hoy, 28 de diciembre del 2019. Como hemos visto, se ha procedido a colocar los ganchitos que nos sirve para colocar a los techos. Son 4 ganchos en cada esquina. Aquí estamos, vamos a empezar la respectiva mezcla de lo que son los yesos de primera calidad. Se mezclan 2 yesos. Uno justamente es para que lo acelere el proceso al vaciado. Vamos a proceder a batir. Es un simple proceso donde al tapar con su tapa del molde, vamos a esperar que fragüe entre unos 3 a 4 minutos y ya vamos a sacar, como en esta placa ya lo vemos, más o menos que ha sido secado entre unos 5 minutos y hay un poco de escombro, lo que también puede llamar sus barbitas, que lo vamos a raspar. Eso para que quede al ras de los 5 milímetros de lo que es estas placas de 60 por 60 con gancho en las 4 esquinas de el yeso de Huancapampa. Este material nos sirve para el respectivo cielo falso o el tumbado que decían. Ya no se hace con el entortado que decían antes, sino ahora nos sirve para decoración de locales y el tapado de los respectivos techos. Estamos transmitiendo de la Ciudad del Alto, de Nuevos Horizontes, hoy 28 de diciembre del 2019. Va a ser la respectiva desmonte del plafón para su posterior secado. Como vemos, es con facilidad. Este plafón más o menos ha sido fabricado en unos 5 minutos. Vamos al posterior secado. En esa temperatura actual que tenemos ahorita, aproximadamente unos 14 grados, este plafón ya estará listo para respectivo colocado en unos 3 días ya va a estar seco. Falta el yeso, ¿no? Thank you.
Aquí podemos ver los ganchitos que están a cada cara con cara, se colocan los ganchos para que en el proceso de secado no se vayan a separar y queden completamente planitos los plafones de yeso de Industrial Plaque, Ciudad del Alto, Nuevos Horizontes, 28 de diciembre.